Sensei, ¿sabéis de Tomoe? Sí, pero no sé si estás listo para ella. Hacéis que parezca un demonio. No vas muy desencaminado. Tomoe es audaz. No es una samurái, mas es una asesina nata. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Ven. ¿A dónde vamos? A un campo de tiro. Un lugareño vio a mongoles entrenando. Tomoe podría estar con ellos. Si es tan valiente como decís, será una gran aliada. También lo es un leopardo hambriento. Los leopardos no pueden dominar el camino del arco. Olvídalo, Sakai. Jamás se unirá a nosotros. ¿Por qué se rebeló contra vos? Asumí un riesgo al enseñarle todo lo que sé. Luego traicionó mi confianza y la castigué. Habrá sido duro. Ya viste lo que hizo con los prisioneros del fuerte Nakayama. No fue un acto fortuito, sino deliberado. Y no es la primera vez que lo hace. No sabemos si es responsable. Tú no lo sabes, yo sí. Tendrás que trepar para llegar ahí. ¿Podréis subir, Sensei? ¿A qué tanta demora? ¿Necesitáis ayuda? No está mal, Sakai. Dijisteis que el único modo era trepando. No. Dije que tú tenías que trepar. Así te ejercitas. Flechas, mongolas y japonesas. Si han estado aquí, ya se fueron. Podríamos seguir el rastro que hay junto a la diana. No veo ninguna diana. Cerca de la torre vigía. No está mal, Sensei. Averigua dónde fueron. ¡Vamos, Sakai! ¿Cuántos mongoles entrenará Tomoe? Una cabeza. La usaron como diana. ¡Sensei! ¡Mongoles! ¡Oso! ¡Oso! ¡Sensei! ¡Ayudadme! ¡Tocho! 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 Buen trabajo, Sakai. ¿Descansabais el brazo, Sensei? Más bien veía tu reacción a una emboscada. ¿Sabíais que seguían aquí? Sí. ¿Y no lo mencionasteis? Si no superáis la prueba con ellos, ¿de qué serviréis contra Tomoe? Es una guerra, no una prueba. ¿Y cuántas guerras habéis librado? Os probaré como yo considere. Puedo ver por qué Tomoe os atacó.
Bueno, ¿a dónde ha ido Tomoe? Lo investigaré. Hay muchas huellas. Son 12, o tal vez más. Sigue el rastro. Si le damos alcance, no me esperes. Ataca y no te pares, o será tu fin. ¿Esta vez tenéis pensado usar el arco? Solo si la vemos. ¿Y si no? ¿Podrás ocuparte de estos enemigos sin mí? Si es menester. Buena respuesta. Míralos. Ponen en práctica lo que Tomoe les enseñó. Asesinando inocentes. Энэ үгтчээ энэ тэр самурай бодлоо алнаа төрдөг. Тэр тэнд байгаа юу? Энд харагдахгүй л байна. Явчих. Эхтэй болгоомжтой. Ахиад учруул. Үхтэл болгоно. ¡Por aquí! ¿Has visto a una mujer japonesa entre los mongoles? No me lo podía creer. Les estaba dando órdenes. ¿Qué les decía? Algo sobre el sensei y las aguas termales. Es todo lo que oí, mi señor. Disculpadme.
enseñé a un monstruo cómo cazar. Oyeron a Tomoe dando órdenes a los mongoles. Mencionó Manantial Hiyoshi. Solo está empezando. Sakai, la forma en que luchas no es el camino de tu tío ni el mío. Nunca enfrentamos a un enemigo así. Haré lo que deba para derrotarlo. Un samurái es un guardián, no un asesino que corretea como un ladrón. ¿No visteis Komoda? He visto suficiente. Sé que fue brutal, mas no entrenaré a otro monstruo. Lo sé. No dejaré que eso ocurra. Si Tomoe va tras Manantial Hiyoshi, he de prepararme. Y tú también. Te veré en mi dojo, Sakai. Sakai. ¿Novedades de Tomoe? Flechas han matado a viajeros en las sendas que rodean Hiyoshi. Tienen miedo de salir o de llevar víveres. ¿Creéis que es obra suya? Pocos arqueros, en puntos clave, aíslan una aldea. Una táctica vuestra cuando erais maestro arquero del clan Nagao. Tomoe fue una buena alumna. Demasiado. Parecía vuestro reflejo. Convertiremos eso en una ventaja. Ven. ¿Cómo vamos a encontrar a esos arqueros? Pensando como Tomoe. Para controlar las entradas y salidas del manantial Hiyoshi, ¿dónde apostarías a los arqueros? Lo inteligente sería controlar la entrada al pueblo. La gente ya evita el camino principal. Desperdiciarías a los arqueros. La senda detrás de la posada. No. Apenas hay coberturas y líneas de visión. Y hay que cubrir mucho terreno con pocos arqueros. Unos cuantos podrían cortar la carretera a la costa. Sí. Alguien tendría que vigilar el puente que da al pueblo. Así es. El camino sur discurre junto a un risco. Ideal para que lluevan las flechas. Eso pensaría Tomoe. No eres un caso perdido. Vamos a cazar.
¿Qué más le enseñasteis a Tomoe? No le oculté nada. ¿Ni siquiera vuestra marcha del clan Nagao? No es ningún misterio. Quería retirarme y el manantial era el lugar ideal. Pero seguisteis enseñando. Al principio no. ¿Cambiasteis de parecer? El arco es mi vida. Colgarlo sería como morir. Elegí vivir. ¿No lamentáis abandonar la vida de guerrero? Dominar el arco es dominar tu ser. La única victoria digna de un samurái. Lo demás no importa. Estamos cerca. Presta atención. Son inocentes y los mataron. Haz que los culpables crucen el río Sansú detrás de ellos. ¡Enfrentadme! ¡Ugo! Tomoe no ha estado aquí. Sigamos. Tantos inocentes muertos. Tomoe ha renegado de todo. Ha traicionado a los suyos. Porque los mongoles le ofrecieron poder, riquezas, estatus. Todo lo que le privaron al nacer. Tomoe sabía que su alcurnia era menor que la que le correspondía. Estás pecando de bondadoso. La bondad puede ser útil, hasta para un guerrero. ¿Quién te dijo eso? ¿Sun Tzu? Mi tío. Y no me lo dijo. Me lo enseñó. La clemencia genera gratitud. Tu tío fue clemente con los que no suponían un peligro para él. Así cualquiera. ¡Nos atacan! Debemos buscar otro nido de víboras. ¿Cómo se convirtió Tomoe en vuestra pupila?
Se presentó en mi dojo con el arco de caza de su padre y se negó a marcharse. ¿No la rechazasteis? Lo intenté, pero no paró de ensartar sus flechas en mis dianas. Nunca había visto un talento así. ¿Tendría experiencia? Su postura era incorrecta. En un combate real, no tenía nada que hacer. Pero no temía fallar un disparo. No dudaba jamás. ¿Tenía alma de guerrera? No, de asesina. Y no lo vi hasta que ya era tarde. ¡Estoy aquí! Sensei Ishikawa. ¿Conoces el nombre de Ishikawa? Sí, tengo un mensaje. Habla. Sensei, todo manantial Hiyoshi suplicará clemencia, como las víctimas de Hironori. ¡Silencio! Hironori Nagao. ¿Murió luchando contra bandidos? Fue hace décadas. Tenía reputación de ser un gran arquero. ¿Estudió con vos? No. Tomó esparce mentiras. Mas podría ser que sí. Quiere que dudemos el uno del otro. Somos lo que se interpone entre Hiyoshi y una masacre. Mantengámonos unidos. Planearemos la defensa en mi dojo. Reúnete conmigo y prepárate. Mereces lo mejor, chico. Yeah.
Mi señor, debéis de estar agotado. Venid, bañaos en las curativas aguas de estas termas. Repondréis fuerzas de cara a los retos venideros. He de ofrecer mi mejor versión. En ese caso, seguidme. Bañarse en las termas reconforta el espíritu. Y si lo tomáis por costumbre, las aguas os brindarán una larga y próspera vida. ¿Va por ahí asesinando al enemigo? El hermano de mi mujer lo vio. Es real. No es un samurái. Es un ladrón. ¿Qué quieres decir? Entrad aquí. Las aguas son cálidas y relajantes. Salvado en combate por una ladrona. ¿Qué pensaría mi tío de Yuna? Esto es otro cantar. Seguro que saldréis victorioso ante el enemigo. Me siento capaz de luchar con todo el ejército mongol. Gracias. El placer es mío. Hay muchas termas por toda la isla. Haced uso de ellas. Dedicaos a sanar y reflexionar. El hábito dispondrá vuestro cuerpo para la batalla, mi señor. Mi señor, los mongoles capturaron el puente que lleva a Manantial Hiyoshi. Muchos cruzan ese puente, quedando vulnerables. Acudiré allí y veré qué puedo hacer. Gracias, mi señor. Mi señor, ¿no será esa la espada del clan Sakai? Sois ducho con las espadas. Como para no conocerla. He oído historias sobre su filo y belleza, mas jamás soñé con verla con mis propios ojos. Hace bastante tiempo que no entreno con bambúes. Sería un honor ver vuestra hoja en acción. El acero Sakai es una gran hoja, empuñada por un espadachín más grande si cabe. Al entrenar con bambúes, os haréis más fuerte. Necesitaré fuerzas para lo que se avecina. Puestos de bambúes colman la isla. Así puliréis vuestras habilidades por el camino. Guardaos, mi señor.